Diablo, señorita. Hola amigos de Emily Cr, ¿cómo están? Yo soy Emily Cr y antes de que empiecen a decir que por qué siempre uso la misma canción, es porque en realidad esa canción me gusta, primero que todo, y segundo, por el simple hecho de que me da mucha pereza buscar otra canción que me guste tanto como esta, pues cuando lo intenté no salió como quería. Pero obviamente aquí no venimos a juzgar canciones, ¿cierto? Aquí venimos a hablar de Mortal Kombat 11 en el Nintendo Switch. Y qué duro es para esas personas que son youtubers ya profesionales que tienen que hablar de un juego lo más pronto posible para obtener sus likes, sus comentarios, sus suscriptores, pero entonces no disfrutan el juego en sí y no están preparados para hablar todo lo que el juego trae. Entonces nada más le pasan como una pasadita al juego y tienen que empezar a hablar del juego y aparte de eso informarse de lo que otros youtubers están hablando para ellos agregarlo porque sienten que es la necesidad que tienen de complementar sus ideas. Entonces, ¿realmente es o no una buena idea hacer un review del juego cuando apenas sale? Yo creo que no. Y ojo, no estoy diciendo que no haya reviews cerca del día de lanzamiento, sino que se den un par de horas, que se den más de un par de horas más bien, que se den un par de días, que jueguen el juego bastante, que se empapen del juego y ya después de saber todo lo que pasa en el juego, ahí sí dan una opinión más concisa. Porque en resumen, ¿qué fue lo que se dijo Mortal Kombat 11? La historia es buena, las mecánicas son buenísimas, la economía está malísima, porque hay que jugar demasiado para poder obtener las cosas en la cripta. Por cierto, aquí estamos en la cripta del juego. Y entonces, todas las demás aristas del juego, la música, las diferentes opciones que tiene el juego, fueron opacadas por la economía y, bueno, y en términos de Nintendo Switch por los gráficos. Y no vas a tapar el sol con un dedo. Obviamente en Nintendo Switch hay un downgrade gráfico, pero ese downgrade gráfico es para darle fluidez a los combates. Y eso me parece una excelente opción, porque tampoco es que se ve tan re mal como para uno vomitarse. Simplemente que en las partes donde se hace más específico, donde se ve más detalladas las cosas, uno sabe que se vería mejor en PC, en Xbox One, obviamente mejor en Xbox One X. Y también en PS4 o PS4 Pro. Y bueno, tal vez yo sea de la vieja escuela o de la viejísima escuela, que ese downgrade gráfico a mí realmente no me afecta, porque veo lo bueno que es jugar los combates, ver las mecánicas en acción cuando uno está combatiendo. Y si usted ocupa gráficos y tiene la posibilidad de conseguirse el juego en otra consola, hágalo. Está bien, hágalo. Se lo merece. Pero en realidad, en mi opinión, lo que es uno juega en Nintendo Switch está más que bueno. Es súper bueno. Y si hablamos de la economía del juego en sí, tal vez después de tantos parches que han pasado, creo que han pasado como cuatro parches, me parece a mí que la economía ha mejorado y que ahora usted y combate igual tiene que ir a jugar. O sea, el juego se trata de jugar y cuando que usted gana jugando va a la cripta. Pero el juego necesita de su esfuerzo, necesita de su tiempo, necesita de sus horas de juego para recompensar esas horas de juego. Y tal vez alguien vea esto como malo, ¿no? Porque ya compraron el juego, ¿por qué tienen que jugarlo, ¿no? Para desbloquear cosas. Pues tienen la opción de seguir comprando, ¿no? Con su dinero. O juegan el juego. Es que entiendan esto. Lo que pide la cripta es que usted se desarrolle en el juego, que usted utilice los combates, las torres de tiempo, la jugabilidad en línea, que usted juegue Mortal Kombat 11. Y no quiero justificar a Netherrealm, porque Netherrealm para mí es una buscadora de dinero hasta para tirar para arriba. Sin embargo, ya tienen ellos sus DLCs que usted tiene que comprar directamente. Todo lo demás está en el juego para que usted lo juegue, coleccione el dinero, coleccione las gemas o los otros tipos de monedas que tiene el juego y se vaya a la cripta a investigar, porque es súper grande, y a empezar a ver qué desbloquea.
Lo que sí me parece que está realmente mal y que tal vez estos youtubers grandes que hacen reviews inmediatamente apenas sale el juego, lo pudieron haber pasado por alto o tal vez no mencionado tanto, es la necesidad de que Mortal Kombat 11 pase 100% en línea, a tal nivel de que si usted está jugando una torre, de un solo jugador, ni siquiera ocupa estar jugando con nadie más, y está conectado y de repente el internet se va, a ustedes los sacan de la torre, como si realmente dependiera uno de jugar en línea para jugar algo que es un solo jugador offline. Y ahí es donde están los problemas, ahí es donde me parece a mí que hay un problema serio en Mortal Kombat 11, esa necesidad de estar conectado al 100% del juego. Y esto es todavía más problemático en Nintendo Switch, cuando realmente la consola es portátil, la de llevársela de tour, pero con de tour con algo que se conecte a internet, porque si no, no se puede jugar al 100% o tener el 100% de las opciones que da Mortal Kombat 11. Yo nada más he jugado en mi casa Mortal Kombat 11 porque lo adquirí hace muy poco tiempo. Sin embargo, yo siempre juego portátil con la consola, me encanta llevármela de tour. Entonces, yo ya estoy planeando seriamente que cuando juego Mortal Kombat 11 ocupo ponerle para compartir a mi teléfono el internet con el fin de que para jugar Mortal Kombat 11, para poder obtener todo lo que Mortal Kombat 11 requiere para jugar. Ah, bueno, y por cierto, hablando de Nintendo Switch y su portabilidad, pues sí, el juego se ve peor cuando se juega portátil, pero cuando juega ya en el televisor en dock, las cosas cambian mil veces. Toda esta grabación es hecho desde el televisor porque no tengo la opción de grabar portátil. Sin embargo, sepan que van a ver un downgrade gráfico más imperante cuando se trata de jugar portátil. Pero es justamente lo mismo, si se está jugando portátil Mortal Kombat 11 y está conectado a internet y tiene todas las opciones y tiene todas las mecánicas disponibles para jugar ahí donde usted está, no importa donde usted esté realmente. Entonces, yo creo que se podría perdonar ese downgrade gráfico. Y ustedes me preguntarán, Emily, ¿qué son las bondades? Entonces, ¿qué es tanta habla de las mecánicas? A ver, explíqueme. Cuando usted juega Mortal Kombat 11 y está jugando las peleas y ya empieza a entender el control, se da cuenta que NetherRealm tiene una gran experiencia en crear en los 10 botones del mando justamente las opciones para que usted se pueda defender y atacar de una manera muy balanceada. Entonces, permiten que usted tenga una fluidez durante el combate y aparte de eso, que sea visualmente intenso, ¿verdad? Como para que usted también pueda verlo y la gente se entretenga viendo los combates. Y obviamente van a haber jugadores que son spammers, que son los que legítimos que hacen solamente un movimiento, que es súper gorrero, y escogen al personaje que es el más gorrero de todos para jugar en línea. Sin embargo, las opciones están para que usted juegue con diferentes personajes. Si usted toca un spammer, le tocará uno, le tocará dos en línea durante su sesión. Sin embargo, me parece a mí que está más que balanceado cada personaje para que no afecte tanto este spam. Y lo que decía de que está visualmente atractivo es porque ahora pues herramientas como Twitch, ¿no? Son súper populares para divulgar un juego. Entonces, que sea visualmente atractivo le permite a NetherRealm pues mostrarse más porque la gente le gusta ver, ¿verdad? Lo que se presenta en pantalla. Eso sí, me parece a mí que este Mortal Kombat 11 sí está muy tirado a ser más para la gente más fanática de la serie, ¿no? No es tanto como para nuevos jugadores. Pero bueno, gente, cuéntenme ustedes qué les parece Mortal Kombat 11 en los comentarios, si lo tienen Nintendo Switch. Quiero agradecer a todos por los likes, por los dislikes, por las suscripciones y nos vemos en el siguiente video. Bye.